Muy buenas tardes, amigos de Lucha Libre Entre Nosotros. Sean todos ustedes bienvenidos a una función más, un domingo más en el gimnasio Halcón Galáctico con las superestrellas de Lucha Libre UPM. Es una función especial y como función especial tenemos hoy compañía. Está con nosotros el Dr. Piquín. Doctor, bienvenido a esta gran función que vamos a tener esta noche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarles de nuevo a toda la gente de Lucha Libre Entre Nosotros. Sí, como tú lo dices, una muy, muy, muy buena función, digo, con un excelente hijo de una leyenda, acompañado de otra, o hijo de gran leyenda, y acompañado de un gran, gran maestro. Obviamente, estamos hablando de Super Muñeco Junior, hijo de Ciclón Ramírez, Estrella 2000, que enfrentará a Killer Clown primero, a Striker y a Dragón Muerte en una lucha estelar súper, súper de alarido. Así es, y también tenemos para el complemento de la cartelera, vamos a tener una lucha en parejas. Esta lucha parejas increíbles, vamos a tener a Killer Clown 2 y Clarinete enfrentándose al Halcón Sagrado y al Curita del Diablo. Para la segunda lucha de esta noche tendremos a Dragon Extreme y Daura enfrentándose a Conin y Blackfly. ¿Será que Dragon Extreme está coqueteando en unirse a esta facción que han creado Daura, el Curita y Clarinete? Vamos a ver qué es lo que nos tienen preparado. Y en la primera lucha, una joven promesa toluqueña, Tiburón en contra de el Guerrero Jaguar. Señoras y señores, pues la mesa está servida, tenemos todo listo y estamos a minutos de comenzar. Sean bienvenidos. Para esta tarde, una joven promesa caroqueña ha venido resultando poco a poco con ustedes. Pues bueno, vámonos con esta primera caída, esta primera lucha. Un gusto saludarles para toda la gente, un gran saludo a todos los seguidores de la página Lucha Libre Entre Nosotros. Ahí vamos, Arribito. Este es el Guerrero Jaguar que regresa. Que regresa aquí al Halcón Galáctico. En contra de Tiburón, un joven que viene con todo. También viene regresando de una lesión. Vemos la toma de referí, como dictan los cánones. El candado del... Aquí vemos, otra vez zafar. Le enganche hacia un lado y dice que lo jaló de la máscara. Ahí vemos. Ahí le reclama al referí. Y la gente le dice que sí, lo jaló de la máscara. Yo lo vi, sí, claro. Ahí vemos, otra vez. La toma de referí. Otra vez el enganche. Y la derribada hacia un lado. Y otra vez le dice al referee que lo tomó de la máscara. Ahí vemos. Vamos a ver si ahora sí. Aquí viene otra vez
El guerrero jaguar. Arribada. Enganche. Candado al cuello. Vemos. El enganche, la derribada. Castigo a la rodilla. Castigo a la pierna de el guerrero jaguar, que aquí con otra derribada con la pierna y el candado al cuello sobre tiburón, y le dice que le pregunte que si se rinde, que no se rinde, dice que no. Vemos, el enganche, el cuatro al brazo. Aquí lo vemos. Otra vez el enganche y la saca hacia uno de los costados de este cuadrilátero. Les saludamos, continuamos en el gimnasio con Galáctico. Ahí vemos este gran mano a mano para iniciar las hostilidades en este gran función. Tenemos lista, señoras y señores. Ahí vemos al guerrero jaguar metiéndose con la gente para enfrentarse a tiburón. Y ya calentó a la gente. Tenía el grito el guerrero jaguar de la gente. Y pues ya comenzó. Se empieza a animar también esta función, que la verdad está más que buena, porque tenemos un gran cartel también lleno de estrellas locales. Ahí vemos, ahora sí, vámonos al ataque, el guerrero jaguar. Ahí lo vemos, esas tijeras que aplica este joven tiburón, su agilidad y su juventud le ayudan mucho. Y el guerrero jaguar, sorprendido de lo que acaba de demostrar en este momento, y el grito de apoyo para el tiburón. Y pues vemos el saludo por parte del guerrero jaguar. Vamos a ver qué es lo que nos tiene esta noche en su regreso de esta gran gira que tuvo en el exterior del país el guerrero jaguar. Ahí vemos encarando a la gente. Ahora sí, vamos a ver. Lo toma el 4. El derribe, la plancha, nada. Vamos a ver, ahora le repite la dosis, le cambia la manera, el movimiento, el tiburón, la agilidad de parte de los dos gladiadores. El guerrero jaguar, a pesar de ser más pesado, tiene una gran agilidad. Ahí vemos una más, un lazo, otro más. Esto es la verdadera esencia de la lucha libre. Y queda dolorido el tiburón y pide el aplauso, y ahí lo tienen. Así como trae por el tiburón, la trae también el guerrero jaguar. Vemos cómo se encarga con la gente el guerrero jaguar. Aquí viene. Venía el candado del brazo. O el rebote en cuerdas. Recordemos que hace 15 días tuvimos un pequeño accidente con las cuerdas. Aquí viene la patada. Aquí viene la pasada. Aquí, cuidado. Solo lleva el toque de espaldas. Uno. Dos. Tres. La primera enorme caída. La primera caída es para el joven tiburón. La gran cazadora. Es para los técnicos. En esta primera caída. Ahí vemos el apremio de la gente aplaudiéndole al tiburón, que con esa cazadora llevándose con ranita se lleva el triunfo, se lleva la primera caída. Ahí vemos el apoyo de nuevo de la gente para el tiburón. Continuamos. Un grito de jaguar, jaguar, por ahí se escucha mucho más disminuido que el del tiburón. Vamos a ver en qué momento nos indica el pato que comencemos la segunda caída. Pero estamos viviendo una función que viene a ser pues ya de las últimas para este 2019, antes del cierre de temporada. Vamos al guerrero jaguar, aquí va a ingresar. Y comenzamos la segunda caída. Bueno, vámonos con esta segunda caída. Vámonos, segunda caída, toda la carne del asador para este guerrero jaguar. Hablando de carne, recordemos que esta tarde, noche, se está vibrando la Sultana del Norte. Por todos lados tenemos mucho fútbol, tenemos a Santos, tenemos a los Tigres y la Tipremanía Regia, pero dedicámonos a lo nuestro. Venía la toma de referee, pero ya empezó a sacar las rudezas el guerrero jaguar. Ahí vemos un par de zapes sobre el joven tiburón, el juego de cuerdas.
Vamos a ver la pasada, el salto. Salto del tigre por parte de Tiburón. Los dos demostrando su agilidad. Juego de cuerdas. Se lo lleva con ese derribe. Excelente lazo que acaba de aplicar el tiburón. Una vez más. Le repite la dosis. Se está viendo excelente. Ahora el tiburón nos decía hace unos momentos el guerrero jaguar en el vestidor todavía. Que viene listo y viene a calar a este joven llamado tiburón. Le aplicó la salida de bandera, pero se quedó allá afuera. Tiburón está esperando que en cualquier momento le ataque. Regresa el guerrero jaguar, pero la reacción por parte de tiburón. Viene a la tercera cuerda, vuelo. Y el lazo para depositarlo del otro lado del cuadrilátero. Las tijeras del tiburón lo deposita en la primera fila. Y ahí lo vemos, va a ser solamente un espectador más de lo que acaba de realizar tiburón. Claro que sí, vemos al joven tiburón. Y aquí vemos al guerrero jaguar en la primera fila. Ahí lo vemos. Y el conteo obviamente del referee. Ya van 5. 6 en la cuenta. Y el guerrero jaguar dice que viene marihuana. No, la suerte le hacemos el antidoping. Ya va para arriba. Ya va para arriba. La gente está con el tiburón. Tiburón, tiburón, grita la gente. Y aquí lo vemos. Me recuerdan a Mickey Laure con esa canción del tiburón, tiburón. Y ahí vemos que le pide la mano al guerrero jaguar. Vamos a ver si se la da o no se la da. Pide la mano, ahora viene con el patito. A darle la mano amablemente, como debe de ser. Es una gente correcta este guerrero jaguar. Ahí vemos saludando a la gente. Sí, que le dé la mano. Que le dé la mano a ese tiburón. Sí, sí, que se la dé, que se la dé. Aquí es una persona muy, muy decente, el guerrero jaguar. Así es. Por la cruz le dice, por la cruz le dice. A ver si no le sale el juramento en vano, vamos a ver. No, no se la da. Ya se está tardando más en darle la mano que en lo que nos mandan una orden de tacos de aquí de la esquina del gimnasio Halcón Galáctico. Que se la dé, que se la dé, claro, sí, dice la gente que no, otros dicen que sí. Que sí, que sí se la dé, ¿cómo de que no? Que sí le dé la mano, vamos a ver el tiburón. Vamos a ver, ahí está, claro. En los rudos nunca se debe de confiar. Yo lo agarró a Zap, yo lo agarró. Ya le hizo un jarabe tapoteo, el rebote en cuerdas. El lazo al cuello. Y pide la apoya de la gente con otro, otro, claro que sí, ahí está el zapateado. Ahí está. Pisándole el cuello, la cabeza, uno, dos, todavía no dice, todavía no. Vamos a ver, voy a empezarle a desamarrar la máscara. La agujeta ya se las, ya la tiene floja la máscara. Vamos a ver este guerrero jaguar, el derribe, la patada en la espalda. ¿Qué hace? Y se duele el tiburón después de esta patada que le acaba de dar el guerrero jaguar sobre que no le quería dar de manos. Lo desesperó simplemente, el guerrero jaguar estaba desesperado de que no le daba la mano el tiburón. Ahora sí, vamos a ver, y ahí se mete de nuevo con la gente el guerrero jaguar. Del otro lado el tiburón que está sufriendo los embates del guerrero jaguar, que está dominando de principio hasta donde vamos de esta segunda caída, y el tiburón está tendido sobre el cuadrilátero, está muy adolorido, está sufriendo esta contienda. Ahí vemos a la cuerda, al esquinero más bien, con ese lazo por parte del guerrero jaguar, y se burla de la gente este hombre rudo. También el pato pide acción. Ya nos entretuvimos mucho tiempo, vamos a ver acción. Así es, vamos a ver. A este guerrero jaguar si ya termina una vez por todas con este tiburón. Ahí está el raquetazo. Acá la gente dice, no le dolió, dice que no le dolió el tiburón. Vamos a ver si le da otro raquetazo. Otro raquetazo más. A la humanidad del tiburón que se retuerce como traconeta en sal. Vamos a ver. Si ya una vez por todas este guerrero jaguar lo termina. El rebote en cuerdas. Codazo en la boca del estómago.
Y ahora sí, debe de ser el momento ya de que el guerrero jaguar lo termine. Ahí está. Apoyándose con las cuerdas, hay cuerdas, le dice el refere. Hay cuerdas, dice. Vamos a ver, dice que no la está agarrando. Y ojalá de la máscara. Le dice que esto no se debe de hacer. Y obviamente sí, no se debe hacer. Es contra el reglamento. Ya lo tiene ahí en las cuerdas. Castigándole los brazos en la en la tercera cuerda. Vamos a ver. Derribe. La patada en la rodilla sobre el tiburón. Está sufriendo ya bastante esta segunda caída del tiburón. Creo que en cualquier momento termina uno nada más. Viene el pistotón otra vez, una solamente. Bota el castigo el tiburón. En cualquier instante el guerrero jaguar. O lo pueden abaratar, porque también se han dado las sorpresas, que podría ser otra de las cuestiones. Ahí vemos el derribe por parte del guerrero jaguar. Ese 4 lo tiene, esa llave de rendición, se está rindiendo. Se acabó la segunda caída y es para el guerrero jaguar. Y ahí está la segunda caída, es nada más y nada menos que para el guerrero jaguar, que con ese gran castigo, con ese 4 en las piernas, ese Cristo se ha llevado a la segunda caída, mientras que el tiburón afuera del cuadrilátero, en el pasillo de la fama, en el pasillo de los gladiadores, queda tendido. Y ahí está, tendido el tiburón. Ahí vemos. Pobre tiburón, le habían dado la bienvenida, pero no había enfrentado a un gladiador como el guerrero jaguar, que sabemos que es un hueso muy, pero muy duro de roer. Vamos a esperar que comience esta tercera caída para ver quién se lleva la victoria, ya que hemos tenido una contienda aguerrida, y pues tiburón a revertir la situación. Así es, vámonos. Vamos a ver esta tercera caída, quién se lleva esta lucha. Una por banda. Ya lo hemos visto con este. Bueno, la cazadora se llevó la primera caída del tiburón, y en esta segunda, con un Cristo invertido, se lo ha llevado el guerrero jaguar. Bueno, vámonos a la tercera y definitiva caída. Ahí están las patadas sobre el tiburón. Y ahí está, como en la Plaza México, otorgándoselo a la gente. Y está la patada en la espalda sobre el tiburón, que se retuerce. Y pide otra, claro que sí, que le dé otra, el guerrero jaguar al tiburón. Vamos a ver, ahí está el derribe. El rebote en cuerdas, la patada en la espalda. Una más, y ahí vemos al tiburón, que cómo se retuerce. Está así, ahí la zapatiza de su vida del pobre tiburón. Continúa el dominio del guerrero jaguar en esta tercera caída. Por cierto, se llevó la victoria en la caída anterior. Ahí vemos el golpe con el hombro sobre el estómago del tiburón, que pues ya el joven está muy, muy mayugado. Está pues esperando el milagro para revertir esta contienda. Ahí vemos el castigo a los brazos también. Pues al hombro que estaba impartiendo el guerrero jaguar, y el grito burletón por parte de este gladiador. Les dice barberos a los que apoyan al bando técnico. Y pues ahí vemos, señores y señores, la gente se mete con él. Vamos a ver qué es lo que pasa para esta tercera caída. Está más enojado en estos momentos el guerrero jaguar. Claro que sí, vemos las patadas, que lo está abaratando a pura patada, a puro pisotón, a puro jarabe tapatío. Ay, se pobre del tiburón, rebote en cuerdas. De norte a sur, de este a oeste. Ahí está el tackle del guerrero jaguar sobre el tiburón. Vaya tackle que le ha dado
al joven técnico. Este rudo. Le van a cargar de bombero. Vamos a ver qué intenta el guerrero jaguar. Está en la cargada de bombero. ¡Ah, el enganche! Y lo saca hacia un lado. Y es la reacción del técnico. Y el candado al cuello. Y ahora sí. Ya llegó la reacción del técnico. Y ahora sí retrocede el guerrero jaguar. Ya está en un esquinero. Ya va de esquina a esquina. Vámonos. Allá va el lazo al cuello. El lazo al cuello. Llegó la reacción del técnico. Y pide paz. Pide paz al guerrero jaguar. Y la patada al mentón. Ahora que está revirtiendo la intensidad de la lucha el tiburón, el guerrero jaguar está sufriendo y pues está quedando en malas condiciones porque la reacción que acaba de tener el joven tiburón está animando a la gente y pues viene el apoyo de respetable también para él. Ahí lo vemos, lo lleva al juego de cuerdas de lado a lado, pensé que le iba a repetir la dosis, pero viene con unas patadas voladoras. Guerrero Jaguar no sabe ni qué le pasó después de esa gran lanza que nos acaba de regalar al más puro estilo de Edge en la WWE, aquellos años mozos. Y también ayer que veíamos Nación Lucha Libre, Elia Park es un maestrazo para aplicar ese tipo de lanzas. Ahí vemos de nuevo el rebote en cuerdas por parte del Guerrero Jaguar, la cargada con derribe de este tiburón joven. Ahí viene una de caballo, la creación de don Rodolfo Guzmán Huerta el Santo, pero revierte el guerrero jaguar. Los me castigó el brazo. Ahí va un tirabuzón. Ahí está. Le pregunta que si se rinde. Que si se rinde, ya está. Recordemos que para cada llave hay una contra llave. Otra cerraje. Esta es la cerrajera. Ahí vemos. Castigo al brazo, al hombro. Ya estás. Vamos a ver. Los estragos de la batalla en un mano a mano. Recordemos que es más intenso porque solo son dos gladiadores en el ring. No hay apoyo, no hay quien les venga a ayudar ahora. Esa palanca al brazo muy hecha por Alberto del Río. Se está rindiendo el guerrero jaguar. Ahí está, la victoria es para los técnicos. La victoria es para el tiburón, que con esa rendición, con ese castigo al brazo, se ha llevado esta primera lucha, que es para los técnicos. Ahí está el ganador, que es el tiburón. Le buscó su vela, el guerrero jaguar, del centro del cuadrilátero. Go!
la gente se calienta, la gente que se mete ahora sí en esta segunda lucha. Estamos viendo a Dragon Extreme con esas par de rodillas que depositan a Black Fly sobre el cuadrilátero. Y el festejo a lo Cuauhtémoc Blanco de Dragon Extreme. Del otro lado, Daura, que también ya traía por ahí un pleito casado con Conin. Pero vemos el raquetazo de parte de Dragon Extreme sobre Black Fly, que sufre, que está tendido sobre el encordado del gimnasio del Con Galáctico. Ahí vemos una llave aplicada por parte de Daura, está rindiendo a Conin en esta primera caída. Ahora vemos a Dragon Extreme, ¿qué es lo que va a hacer? La cargada del castigo sobre el hombro. No se rindió Conin, nos informan. Ahora viene, ahora sí lo tiene, se acabó. Ahora sí rindieron a Conin. Vamos a ver del otro lado. Dragon Extreme castigando a Black Fly. ¿Qué va a hacer Daura? Viene a la segunda cuerda, va a volar esa mini plancha, señores y señores. Uno, dos, tres. Ahí está la primera caída. Es para los rudos. El Dragon Extreme y Daura se han llevado esta primera caída. Bueno, pues tardamos más en que bajaran los gladiadores a que terminara esta primera caída que comenzó a tambor batiente. Tú lo viviste de cerca, doctor. Sí, ese Dragon Extreme que le dio con todo a Conin debajo del ring. Y de los... Ahí vemos como en el baile cada quien agarra a su pareja. Vaya castigo sobre Dragon Extreme. Todavía nos llegan el anuncio de la segunda caída y ya está con todo este Dragon Extreme que castiga a Black Fly, dejándolo en muy malas condiciones. Ahí vemos que se duele Fly del castigo que le está impartiendo el Dragon Extreme. En estos momentos también Daura como trae a Conin con esa patada sobre el hombro, quejándose y doliéndose. Y el grito de arriba en América por parte de Daura. Tu América, doctor. ¿Qué pasó? No. Yo no le voy a la América. Perro, diría el doctor Alfonso Morales. Perro. Y ahí vemos el doble lazo por parte de Daura y Dragon Extreme, depositando ahora a Black Fly en la primera fila, en las primeras sillas que tenemos por ahí al fondo del gimnasio El Con Galáctico. La patada en la espalda de Conin. Estos rudos que hoy vienen revolucionados, que vienen más rudos que nunca, impartiéndole el castigo a Conin, abriéndole el compás. Eso debe doler. Vemos este Dragon Extreme con ese outfit muy sport. Muy, muy sport. Ahí lo vemos. Calladita la gente. El conteo del patito para ver en qué momento, más bien buscando el reingreso de parte de los técnicos. Ahora va a sufrir Black Fly por ahí con Inc que grita que saque a uno el patito. La patada doble, señores y señores, otra vez le van a abrir el compás ahora Black Fly, ¿no? En el juego cuerdas. ¿Qué hacen? No. Lo van a castigar. Una guillotina con todo y cuerdas. El lazo, señores y señores. Qué fea manera de rebotar por parte de Black Fly. Están sufriendo los técnicos. Vaya manera de sufrir estos dos técnicos contra estos dos grandes rudos. Uno de los campeones de tercias. El estado de México, le están mordiendo la mano. Vaya Conin. En una de las esquinas. Vamos a ver.
Conteo de la fly. La patada en el muro, cerca de la zona de favor de Aura. La patada en la boca del estómago. Ahí vemos también el castigo de este Dragon Extreme con la rodilla sobre la cabeza de Conin. La patada doble por parte de Aura. Están en muy malas condiciones Conin y Blackfly. Ahora viene, ¿qué va a hacer? La recibe con patadas. En el rostro fue en donde le depositaron las patadas por parte de Daura. Daura y Dragon Extreme, que viene con el castigo compartido, ¿no? Salida de bandera, que equivoca, y ahora las patadas dobles por parte de Conin. ¿Y quién viene? ¡Blackfly! ¡El vuelo! Y ahí está la reacción técnica. La patada por parte de Conin contra Daura. Y lo viene a corretar. Ahora Blackfly. ¡Ya se va Daura! ¡Ya se va Daura! No, lo va a regresar Conin sobre el poste, el castigo. Al fondo del gimnasio tenemos sufriendo a Dragon Extreme. Ahora vamos a ver el raquetazo de nuevo por parte de Conin. Del otro lado, más bien sobre el ring. ¡El vuelo! Impresionante tackle que acaba de aplicarle Blackfly a Dragon Extreme. Ahí está. Un cabezazo cerca de la zona de foul. Parecía foul. Y ahora sí se prendió la gente. Ya ahí vemos a los rudos sufriendo. Vaya que sufren. ¿Cómo sufren estos muchachos? Ahí está el grito de arriba los técnicos. Arriba los técnicos, señores. Grita. Grita Conin. La patada doble por parte de Conin y Blackfly. Ahora vemos a Daura, que va a sufrir los embates de Blackfly y Conin. Lo llevan al juego de cuerdas. El derribe con esa barrida. ¿Qué va a ser? Un puente olímpico. Con ese castigo, la patada sobre el rostro. Dejan tendido en malas condiciones a Daura. Y van a buscar al Dragón Muerte, al Dragón Extreme, perdón. Pero es que más adelante viene el Dragón Extreme. Lo están castigando. Y ahora la yeguita de parte de Conin, la patada en la espalda. Lo dejan tendido. ¿Qué va a hacer Blackfly? Lo van a levantar. No, le van a abrir el compás. Ese castigo que duele, y duele en serio. Ahora el patito, ahora sí, dice que uno nada más. Pero hace unos instantes que vimos a los rudos atacando en conjunto, no decía nada. Lo tienen ahí a Daura. ¿Qué van a hacer? También el cabezazo. Eso es en la zona de foul. Y el pato está por allá alegando con quién sabe quién. Y ahí le habló la hormiga atómica. Ahí vemos. Ella va. Ahí vamos, el vuelo de Blackfly. 1, 2, 3. Encontró llegado a 3. Igual de que suba Dragon Extreme. Para ser prendido y que esta segunda caída termine. Vamos a ver. Ahí está la plancha. Ahí está. 1, 2, 3. La segunda caída. La segunda caída es para los rudos. La segunda caída es para los técnicos, perdón. Para los técnicos se han empatado esta lucha. Una caída por bando. Conin y Blackfly han rendido a estos rudos que habían salido con todo. Pero nada más no. Pues ahí vimos un dominio, una reacción por parte del bando técnico que fue excepcional, dirigida por parte de Blackfly. Ahora la gente que se mete con los rudos, y vamos a dar inicio a la tercera caída. En cualquier momento nos mandarán el inicio de lo que es la tercera caída. Ahí vemos a la gente muy cercana a los gladiadores. Y ahí vemos el grito. No hay nada más. No puede detener la lucha el pato por ese grito. No, aquí no. Aquí no se puede detener la lucha por el grito. Y dicen que homofóbico,
que no sé qué. Digo, amamos, amamos el deporte, el fútbol. Pero la verdad, eso sí se me hace una verdadera ridiculez. Ahora sí, vamos a ver en qué momento se van a enfrentar ahora los grandes rivales. Dragon Extreme en contra de Conin. Vamos a... Va, ahí está arriba Conin, de allá ahí con su habitual grito de arriba a los técnicos. Ahora se resbala el Dragon Extreme. Mira, gente, se mete con él. Están muy sudadas esas cuerdas, que alguien las vaya a limpiar. Por eso la caída de mi amigo Dragon Extreme. Porque vemos, y la gente le grita que quiere llorar. Ahí el grito de Dragon Extreme metiéndose con la gente. Y también con In pidiendo el apoyo del respetable. Ahí vemos el grito de arriba los rudos. Nada, que arriba la América, dice Dragon Extreme una vez más. Ahora tenemos frente a frente, cara a cara, Dragon Extreme contra Conin, que evita la deslizada por parte de Dragon Extreme con ese rodillazo en el rostro. Lo lleva de cuerda a cuerda sobre los tensores con ese espaldazo nomás por parte del Dragon Extreme. Y ahí vemos. Esquina, esquina, ahí va. Vamos una vez más ahí resorteando, cuerdeando con In. Un raquetazo más lo iba a llevar hacia las cuerdas, pero no. La patada lateral sobre las costillas de este Dragon Extreme. Ahora sí viene sobre las cuerdas. El vuelo por parte de con In, por ahí un poquito resbaloso el cuadrilátero. Va a ser una vez más sobre las cuerdas. Vienen las tijeras para sacarlo del cuadrilátero. Se queja de foul el Dragon Extreme. Viene la rodada de Conin. Y la gente que se mete. La gente que se mete con Conin. La gente que apoya a los técnicos. Black Fly, que es el consentido aquí en el gimnasio Halcón Galáctico. Un joven con mucho carisma. Sí, y sobre todo con las damas. Exactamente. Y vemos el rebote en cuerdas por parte de Aura. La salida de mantequilla de Black Fly pide que se suba ahora Aura. La patada sobre el rostro. Y ahora vamos a ver. Viene la patada sobre el rostro. Al estilo del 6-19. Viene hasta la tercera cuerda. Ya, vamos a acomodar. Ahí está el enganche. La derribada hacia uno de los costados. Este ring del gimnasio Halcón Galáctico. El rebote en cuerdas. Allá va. Lo saca hacia un lado. Vamos a ver. La tacleada. Vamos a ver. Oh, ese castigo a las piernas. Ese castigo a las piernas que le abre casi todo el compás de Dávora. Ya vemos. El ingreso de Dragon Extreme para cortar el castigo. Ahora viene un 4 a las piernas con el castigo al brazo. Y viene Conin. ¿Qué va a hacer Conin? La patada sobre Dragon Extreme. Ahora vamos a ver. Una vez más, ahora el 4 a las piernas de Dragon Extreme, que se queja. Pero va a ingresar Dávora a salvar a su compañero. ¿Qué va a hacer? Le está diciendo que lo suelte. Al doble manotazo sobre la espalda de Conin. Ya entró Dávora, ya entró Black Fly, ya entró Dragon Extreme. Ahí está en la derriba del estilo bombero. Ahí está. Este castigo, este medio cangrejo. Y ahí vemos. Black Fly entra y le pregunta que si se rinde. Ya está el machetazo. Es un medio escorpión el que estaba aplicando Dávora sobre Conin. Ahora viene esta, que va a ser una casita. La casita de Black Fly. Uno,
dos. Está muy lento el patito, ya contando de un tiempo para acá, no sé qué le pase. No vaya a ser la reuma la que le esté dando. Ahí vemos el derribe de Dragon Extreme. Qué bonito este castigo que está aplicando. Lo tiene, no son espaldas planas, la patada sobre las costillas para Dragon Extreme. Sí, vemos. Ah, el castigo hacia los hombros ahí, jalando las manos. Conin. Ahí lo vemos. Ahí vemos. Ese raquetazo una vez más. Ahí está la de a caballo. Ahí está la de a caballo, la creación de Don Rodolfo Guzmán Huerta. ¿Qué hace? Que Conin casi. Ahora vamos a ver, vienen las dos parejas. ¿Qué van a hacer? El taco. Rebote en cuerdas. La pasada, la cazadora. Laura Carrana, uno. Dos. Se bota el bando de los rudos. Ahí vemos. Uno, estos dos. El rebote en cuerdas. Ahí vemos Laura Carrana de Black Fly. Dos solamente en los dos conteos, no hay nada. Ahí está él. Se queja Conin. Se está quejando Conin, lo quiere ir a demandar contra la FIFA al patito. Ahí vemos de nuevo el taco. Ah, no, le pegaron al patito. ¡Qué doble foul! ¡Ahí hay doble foul! ¡Ahí hay doble foul! ¡Y el pato no ha visto! ¡Patito está desconcentrado! ¡Hablen las sonrisas! ¡Que baje sonrisas a contar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ganaron los rudos! ¡La victoria ruda! ¡Ganaron los rudos esta lucha! ¡Con doble foul! Después del doble foul y después de que le pegaron al referee, han ganado los rudos. Laura que está de vuelta y se lleva una gran victoria ahora con un nuevo acompañante. Les comentábamos, Dragon Extreme hace 8 días, vamos a ver porque se queda en el cuadrilátero, se raquetean. Esto se está saliendo de control. Raquetazos que se escuchan en todo el gimnasio. Y ahí los vemos, se están dando esto. Esto es la verdadera lucha. Ahí vemos dos de yeguitas que están aplicando ahora, se meten con las máscaras de cada uno de ellos. Ya les quitaron las y tapas. Ya les desenmascararon. Ya les quitaron las tapas a los técnicos. Vamos a ver si tienen algo que decir estos rudos. O los técnicos, aunque sea, vamos a ver. Aquí donde quieras, papá. Bueno, antes de nada, buenas noches,
El día que quieras tú y yo, mano a mano, cabrón, mano a mano, mano a mano. Te voy a dejar sin tu pinche máscara mugrosa. Aquí les he quitado su cabellera ante este público y a ti te voy a dejar sin máscara, cabrón. El día que quieras, máscara contra máscara, cabrón. A ver si muchos pinches huevos, a ver si tienes muchos pinches huevos, como dices, cabrón. Te estoy retando máscara contra máscara, cabrón. ¿Cómo ves? Pues ahí está. Ahí está el reto, señoras y señores. Esta rivalidad está calientita. Pues ahí está el reto entre Conin y Dragón Extreme. Vamos a ver qué es lo que nos depara Lucha Libre. Ben podría ser en el cierre de temporada. Vamos a tener mucho, mucho más. Continuamos con la segunda parte de Lucha Libre UPM. Nos despedimos de lo que ha sido la primera parte esta noche en el gimnasio Halcón Galáctico, pero continuamos con la segunda. Creo que sí. Muchas gracias y un saludo a todos.